Para mí los Juegos Olímpicos es una celebración de lo humano, ¿verdad? De los sueños de cientos de miles de personas que no solo quieren competir, sino que quieren compartir lo suyo, ¿no? Y literariamente hablando, que es por donde yo siempre lo enfoco, me parece que es lo más épico que podemos ver dentro en los medios, que uno puede encender la televisión y ver la historia resumida de cualquier chico de barrio en un minuto de carrera o en un salto o en el lanzamiento de una jabalina, ¿no? Yo creo que lo que se une es la historia de superación y de esfuerzo de una persona y la competición más pura y más dura del deporte. Es como la plasmación de un montón del mundo entero en un minuto. A mí me gustaría saber relatarlo alguna vez, ¿no? Saber qué pasa en el corazón de cada deportista, ¿no? Lo que más me impresiona de los Juegos Olímpicos realmente es el atletismo. Me parece que es como que cada Juego Olímpico estamos esperando que se batan los récords y que nosotros también hacemos fuerza con cada atleta, ¿no? Bueno, yo recuerdo a Carl Lewis sobre todo, ¿no? Me parecía que ver a esa pantera desplegada en el aire era como uno tenía la sensación de que el hombre podía ser un superhombre, ¿no? También me gustó mucho verlo a Usain Bolt últimamente, y en lo personal recuerdo la selección argentina ganando lo que ya una de las últimas cosas que le quedaba por ganar, que eran los Juegos Olímpicos de fútbol, la medalla de oro. Pienso que los escritores seguimos siendo muy prejuiciosos con respecto al deporte en general y que a veces no sabemos ver toda esa carga de epopeya personal que tiene el camino de un deportista. Pienso que nos estamos perdiendo un montón de cuentos y novelas y que hay que mirar mejor a los Juegos Olímpicos para robarles literatura. Yo siempre miro los Juegos Olímpicos y siempre me gusta verlos porque siempre descubro sobre todo nuevos personajes, ¿no? Que están esperando por batir esa cantidad de récords que siempre de la que nos informa la televisión. Pero esta vez va a tener algo muy especial porque me gustaría verlo con mis hijos, que son pequeños, pero contarles qué es esto del deporte, cómo se llaman cada uno de los deportes y vivirlos con la atención, no del que apuesta por uno de los jugadores, sino para vivir el espíritu del deporte. Para mí es algo muy, muy, muy bonito y muy especial.